¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que dicen? Alright, alright. Oh, René con Fox. René tiene un Fox, mané. No me habían dicho, no me habían informado. Yo pensaba que era Samus y Sheik. Ah, pero el Plop, entonces. Fox, Samus y Sheik. Papá, todo se conecta. ¿Y a quién se lo coge? Al Hungry Box de aquí, man. Pero lo quemamos, mané. Pero es que tú sabes que Hungry Box es otra cosa, papá. Bueno, mira. Tú sabes que Hungry Box. Tú sabes que Hungry Box. ¡Ey! Tenemos a Glico aquí haciendo de la suya. ¡Al Glico! ¡Feliz! ¡Ok! Pero J. New está. J. New está caliente, señores. Loco. Ya, Glico, te vimos. Sí. Sí, sabemos que tú estás en winner todavía. Bye. No sé qué René vaya a hacer, porque su fuerte no es Fox. Bueno, eso es lo que yo estaba pensando. O sea, yo creo que puede hacer un mejor trabajo con Sheik. Oh, shit. Definitivamente yo no veo. Pero no, nunca sabe, o sea, él sigue siendo un top player. Ellos jugaron unos friendly ahorita y al parecer no hubo forma con los otros caracteres. Y por eso es que estamos viendo este counter, señores. J-New aprovechándose de la... ¡Uy! ¡Dios mío! Pero mira, levantó. La de Color y después la de Hungry Box. La de Color es un forward smash a todo, maní. En español, la de Color y la de Color, ¿verdad? La de Color y la de Color. Vamos arriba, tremendo backer. Y otro más... No, es abajo, J-New. ¡Oh! ¿Vieron? Pero ese Fox se movió como un profesional ahí, maní. Te estoy diciendo. No pareció un scrub. Le dije que... Hay nivel. Hay nivel. Sigue habiendo nivel. Aunque esto debería ser esto. O sea, esto debería ser todo. Porque tú sabes que J-New falla un... Bueno, commentary score. No metas John ajeno, por favor. Pero... Yo no estoy metiendo John ajeno. Yo estaba diciendo que él normalmente hace lo de Scar bien. Ya. Pero que es al revés a lo que yo falló mientras yo lo estaba diciendo. Okay, pero René está como adaptándose, como te digo, señor. Vamos a ver. Tiro y tiro. Él no va a entrar en eso. Él ha visto eso en Entre Armadas de Hungry Ball. Él no va a ir para la esquina. Muy buen upper, pero está un poquito lejos. Si te fijas, J-New sabe que él se ha cambiado la modalidad de juego. Y también no está metiendo como estaba metiendo no, al no principio. Está metiendo. Ay. Está buscando su oportunidad. Eso es jugar melee, mano. Eso es jugar melee. Bueno, manito. Buscando su oportunidad y la consigue. Está haciendo. Ya está yendo mejor de lo que... ¡Ay, no! El peor momento para que pase si algo así. Si él hace dos uppers. ¡Ah, pero! ¡Oh, no! Era dos... ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! Mira, mira. ¡Tremendo si es, smash de ahí, eso señor. Fue un mind game heavy, loco. Mind game... Hasta a mí me mind game yo, maní. Mira, pero... ¡No, pero! Ya, lo conseguimos. Lo que te decía, o sea, cuando... Normalmente cuando Javier saca un Fox así, ¿eh? Pero mira, hubieron dos rush al principio. Si no hubieran sido eso, mira qué super comeback lo hubiera hecho. ¿A qué sitio crees? Posiblemente vamos para Final Destination, señor. Si J-New lo deja. ¿Verdad? Porque esto es 3-5, hay baneo ya. Ah, bueno, hubo baneo siempre, ¿no? No, es sí, primero sí. A 3. ¿Esto? Sí, 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 ¿verdad? Hay baneo. Tú y su Raco no banearon ahorita. Tú y su Raco no banearon ahorita. Sí, hay baneo aquí, mano. Primero a 2. Puede haber 2-0. Pero como te dije, René está jugando mejor con Fo, ¿eh? No descartemos la posibilidad de que cualquier cosa puede pasar. Después de ese casi comeback que le hace, hubiera sido el highlight del día. Pero muy cerca, muy cerca.
Wow. Eso fue Mike entre Mike. Muchos up smashes. Tremendo backer. Con hubiera hecho lo mismo. Pero cuando Jigglypuff agarra, Fojo no se zafa. Al menos que haga DI. Exacto. Pero si tú no metes DI, maní. No vaya para ahí. Ay, se metió. Ay. Y salió con vida. El Smash DI al ya lo salvó. Tremenda praja. Arigato, gozamas. Y la realidad acaba de tocar los corazones de los televidentes. Definitivamente otra historia. La de Connor, mezcla con la de Hungry, mezcla con la de Javier. Tremendo game. O sea, la de Connor con la de Connor con la de Connor. Dios.